Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos, chicos, a un nuevo Mod Review. Y en esta ocasión, chicos, antes de comenzar, pues un saludito para Josvan YouTube o Josvan YT, no sé, pero él pidió su saludo, chicos, en el anterior episodio, en el anterior Mod Review. Y hoy es el comienzo del fin, chicos. Eso suena muy trágico, pero a lo que me refiero, chicos, es que hoy vamos a empezar con todo lo de los dragones. Lo voy a dividir en los tres dragones, que son los de fuego, los de hielo y los eléctricos, chicos. En esta ocasión vamos a ver a los de fuego, chicos, y vamos a tratar de vencer a un dragón de fuego, chicos. Así que vamos para allá. Yo creo que no voy a poder lograrlo, porque incluso en la wiki te dice que no lo hagas solo, chicos. Pero vamos a ver, primero que nada vamos a ver algunos crafteos que nos van a ayudar, chicos, que en este caso son las cadenas. Por ejemplo, estas cadenas se hacen con las cadenas que implementaron en la nueva versión, que si le damos a la R, pues son con dos pepitas de hierro y con un lingote de hierro, chicos. Y con eso debemos de hacer tres cadenas, con eso hacemos esta cadena y luego si la juntamos con un slime, hacemos una cadena pegajosa. Esto lo que hace es que funciona como una cuerda, chicos, de las normales de Minecraft, pero no se puede romper y se pueden poner en lo que sería muros. O sea, no en vallas, en muros, chicos, como lo que sería de piedra o como estos de aquí. Este es un muro de dragón, chicos, y como pueden ver se hace con 6 huesos, chicos, y nos da esto de aquí. La verdad, chicos, es que está muy muy bien. Yo diría que lo hicieran, chicos, porque este es a prueba de dragones. O sea, los dragones no pueden destruir este bloque, chicos, así que les vendría muy bien. Y por último, chicos, tenemos lo que sería el cuerno de dragón. Que el cuerno de dragón se hace con 4 huesos de dragón y con un palo, chicos. Este nos va a servir mucho, así que me lo voy a llevar, chicos. Y lo que hace es poder llevar a nuestro dragón mascota, chicos. Luego, acá abajo tenemos algo que también podría estar interesante para ustedes, chicos, que serían las armaduras de dragón, chicos. Las armaduras de dragón son 4, o sea, son 4 pedazos, que es para la cabeza, para el cuello, para el torso y para la cola. Se hace con bloques de lo que quieran usar, ¿no? Se puede hacer de hierro, de oro, de diamante, de plata, de cobre y de algunos lingotes especiales que vamos a aprender a hacer el día de hoy, chicos. Así que pues vamos a agarrar esta armadura porque la voy a ocupar, chicos. Así que vamos a agarrarla, que aquí me faltó poner el cristal, pero bueno. Y vamos a ver, wow, Adita, tú te quedas aquí. Vamos a ver todo lo de los dragones, chicos. Ya estamos acá. Hay 4 tipos de dragones de fuego, chicos, como pueden estar viendo aquí. Y las formas de construirlo, esas armaduras son con las escamas que sueltan los dragones, que pues te sueltan bastantes cuando matas a un dragón. O sea, yo creo que con un dragón puedes hacerte toda la armadura, chicos, pero se ven bastante, bastante increíbles, chicos. Y aparte, hay 4 tipos en lo que sería de fuego, chicos. Voy a hacer de día. Y como les decía, oh, wow. Como les decía, chicos, hay 4 tipos de dragón de fuego. Lo que sería el dragón rojo, el dragón de bronce que se dice, el dragón de esmeralda, o sea, son los colores, chicos, o sea, es como cafecito y como verde, y el dragón gris, chicos. Estos 4 dragones van a ser los de fuego y son los que más fácil van a encontrar, porque estos van a aparecer en planicies, en bosques, en desiertos, chicos, o sea, son los que más pueden aparecer, chicos. Así que, pues, qué bueno que empiezo con estos, ¿no? Cuando los dragones ataquen con su llamarada, van a quemar cierto tipo de bloques. En este caso, este es el pasto quemado, tierra quemada, grava quemada, cobblestone quemada y piedra, pues, de la normalita de la quemada, pues quemada, valga la redundancia. Y de este lado, chicos, podemos ver que si juntamos 9 de cualquiera de estos bloques, nos puede dar cenizas. Y con las cenizas, si juntamos 9 cenizas, nos va a dar un carbón vegetal, chicos. Está bastante bien esto para conseguir carbón vegetal. Pero no solo eso, chicos, que si matamos nosotros a un dragón, podemos ocupar, ya saben que en los primeros episodios de esta review vimos cómo se hace esta espada dragón, pero yo se las enseño por si no se acuerdan. También tengo aquí lo que sería el
el arco de dragón, chicos, que es bastante, bastante bueno, chicos. Que aquí está el crafteo, y el crafteo de su flecha es con un hueso de dragón y un pedazo de hueso de Wither que se hace nomás poniéndolo aquí. Y entonces te da 3. ¿Ok? Vale, pues vamos a ver, chicos. Vamos a ir de este lado, que tengo ya un dragón muerto, chicos, para que vean cómo, o sea, digamos que este es un dragón nivel 3. Los que salen por arribita, así como en este nido, pues son nivel 3 y como ven, está bastante grande, pero no es el más grande que puede haber, ¿no? Está bastante bien, chicos, y este ya está muerto. Pero si le damos con uno de estos, o sea, con una botellita de cristal, y le damos clic derecho, lo vamos a llenar de sangre de dragón. Podemos llenar muchísimo de esto de sangre de dragón, y si la juntamos con uno de estos, o sea, si lo juntamos con uno de estos, nos va a dar este tipo de arma, chicos, un arma de fuego, que la verdad se ve bastante, pero bastante bien. Pero una cosa que sí, chicos, es que nosotros ya tenemos una espada mejor. ¿Cómo que mejor? Bueno, esta espada, como ven, tiene 9.5 de daño de ataque, más 8 de daño de ataque contra dragones de hielo. Entonces, este aquí ya tiene 17 de base. O sea, como tal, esto contra un dragón de hielo les beneficia mejor que esta arma, ¿no? Pero si ya tienen esta arma, no necesitan esta. Así que mejor guarden la sangre de dragón, que luego la vamos a necesitar, chicos. Voy a sacar a este dragoncito. Nada más le dan clic derecho, chicos, y empezamos a sacarle las escamas. Luego su corazón y todo, ¿no? O sea, aquí conseguimos todito. Tiene que ser con la mano desnuda, chicos. Y como ven, con esto ya tengo para hacer toda la armadura de dragón, ¿no? Entonces, estos aquí, tenemos 11 huesos, nos da su corazón, que también es algo muy importante, chicos, y también nos da su cráneo, ¿ok? Vamos a pelear contra uno de esos, pero no sin antes enseñarles que aquí pueden encontrar cadenas, pueden encontrar manuscritos, aquí tenemos un poco de telaraña. De este lado, chicos, vemos que tenemos oro y tenemos más pergaminos y más de acá. No sé por qué este nido está tan vacío, pero aquí pueden encontrar moneditas de oro también. Y los pedernales, o sea, está bastante bien lo que pueden encontrar aquí, chicos. Miren, aquí tenemos una armadura, pues, de hierro, que podría estar bien. Pero eso no les dé el indicio de que con una armadura de hierro podrían acabar con uno de estos dragones. No, chicos. De hecho, para vencer a uno de estos dragones, yo diría que deben de venir con armaduras de diamante como mínimo, encantadas. Y que no sean solo ustedes, que vengan con amigos, con dos amigos, con tres amigos, a darle de palazos al dragón, ¿no? Y ya con bastante buena equipación, como lo que sería la armadura que llevo de serpiente y esta espada, chicos, que la verdad me gusta bastante el diseño, ¿no? Pero vamos a intentar vencer a un dragón más grande. ¿Cómo les digo que más grande? Bueno, los dragones se diferencian en 5 etapas. La etapa 1 es la más pequeña. La etapa 3 es los dragones que están en el ambiente, por decir así. Y luego bajo tierra pueden encontrar dragones etapa 4 o etapa 5. Los dragones de etapa 4 ya van a empezar a intimidarlos, chicos. Pero no van a tener tanta vida ni tanta fuerza como un dragón de etapa 5. Los dragones de etapa 5, eso sí, son imposibles de matar, chicos. Consíganse una bomba nuclear para matar a uno de esos. Y vamos a ver, chicos, por qué vamos a enfrentarnos. Creo que es un etapa 4. Y estoy viendo que necesito visión nocturna. Entonces tenemos 10 minutos, ¿no? Sí, tenemos 10 minutos, chicos. Vamos a tratar de enfrentarnos a este dragón. Lo que sí es que lo más seguro es que no lo voy a vencer. Ahí están viendo el dragón. Y vamos a tratar. Como ven, ya me mató. O sea, como ven, ya me mató. No le hice nada de daño, chicos. No le hice nada de daño. Estará muy difícil que lo venzamos, pero vamos a intentarlo, ¿no? Entonces vamos por acá. Vale. No. Quítalo, 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 quítalo. Wow. Muérete. Vale. Vale. No. Uf. Creo que se me lagueó todo. Sí, se me lagueó todo, chicos. Me va a matar.
Me van a matar. Sí, me van a matar. Me van a matar. ¡Dragoncito! ¡Me estás tomando el pelo, en serio! ¡Ajá! Ok, ese esqueleto ya murió. Vamos a ir por acá. Miren esta bomba. O sea, como vieron, hay dos tipos de llamarada que puede soltar. Hay tres ataques que tiene el dragón. Que sería la llamarada, luego la bola de fuego y lo que sería morderte, ¿no? O sea... ¡Ven acá, maldito dragón! Estamos de acuerdo de que este dragón no lo vamos a poder matar. Se sigue así de bugueado. Este es un problema, chicos. O sea, la carga del Minecraft no nos deja pelear contra un dragón, como pueden estar observando. 2 horas después. Vale, chicos, me puse en creativo para tratar de matarlo y el dragón escapó. ¡Escapó por ahí, chicos! ¡Escapó por ahí! Y, bueno, no puedo abrir cofres, no puedo abrir nada porque el dragón sigue súper lejos. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es ir a matar al dragón. La verdad, este me está complicando bastante este mod review esto. Pero es que no sé dónde está. O sea, como ven, está atacando todo. Si seguimos el fuego, encontraremos el dragón. Y ahí hay un dragón muerto. ¿Dónde está nuestro dragón esmeralda nivel 4? Que yo lo pueda ver. No sé dónde se fue, chicos. Estaba por aquí y de repente se fue y ya no lo encuentro. Y tengo miedo de que vaya a mi casa. Tengo miedo de que vaya a la mansión de mods, chicos. Espero que no vaya a la mansión de mods, porque ahí hay demasiadas criaturas del mod que estoy seguro que le encantaría atacar. O por acá, al pueblo, a ver. Pueblecito. No, nada. Ok. Espero que no destruya nada. Pero vamos a seguir, chicos, entonces con el mod review. Bueno, chicos, vamos a continuar. Me voy a poner en supervivencia de nuevo. Game URS, nueva F3A. Espero que no muramos trágicamente, chicos. Pero vamos a hacer lo siguiente. Y lo siguiente, chicos, es que aquí, si matan a uno nivel 5 o nivel 4 y que es femenino, van a poder conseguir un dragón, chicos. O sea, un huevito de dragón para ustedes. Con este lo pueden poner aquí y pueden prenderle fuego. Que de hecho tengo que darme aquí. Leonidas Gamer Clint and Steel. Vale. Y entonces lo prenden. Que soy tonto. Lo prenden aquí. Y como ven, el huevo, o sea, no se alcanza a ver del todo, pero el huevo está girando, ¿va? Entonces eso es que ya se va a hacer, chicos. Ya que ya lo tienen así, tienen que esperar 3 días a que nazca el dragón. 3 días de Minecraft, chicos. Así que, y no vale ponerlo en game, time set, day, time set, night, time set, no vale. Tienen que esperar 3 días, chicos. Así que lo vamos a dejar ahí, y por aquí vamos a hacer algo totalmente diferente. Aquí lo que voy a enseñarles es hacer una forja de fuego, chicos. En la forja de fuego necesitarán estos 4 tipos de bloques. Como pueden ver, estos son los principales, que se hacen con 5 bloques de escama de dragón, puede ser de cualquier dragón de fuego. Y lo que serían 4 ladrillos de piedra, ¿no? Con eso pueden hacer y necesitarán para la forja 17 de estos. Pero aparte necesitarán 8 más para hacer el core junto con el corazón de dragón. Y necesitarán también la apertura, que para la apertura se hacen con 4 más de esos y con 4 de hierro. Y por último necesitarán bloques que no sé por qué los puse así, pero en realidad... esto no va así, esto va así, chicos. Haz de cuenta que no vieron nada, esto es así. Y entonces con un bloque de hueso, o sea, 8 bloques de hueso, ya tienen todo para hacer su forja de dragón. Vamos a hacerla rápido, chicos, que nada más se hace poniendo estos 4 aquí. Después necesitamos poner estos 5 de esta manera.
Muy bien, chicos. Y vamos a poner 3 más así. No, soy tonto. 7 más. Se necesitan hacer 7 más de esta manera, chicos. Y acá vamos a poner lo que sería el core. O el núcleo, pues. Y la apertura, chicos. Entonces así ya tienen, pues, lo que sería parte del dragón. Y lo que vamos a cerrar es con otros 5 de estos. Los vamos a poner así. Es que no me lo creo que lo haya puesto así. Tarda mucho en picar con pico de diamante, ¿eh? Esto no lo sabía, chicos, pero bueno. Ahí lo tienen. ¡Ah, soy tonto! Bueno, lo ponemos acá, chicos. Acá. Y por último, chicos, lo ponemos así, ¿ok? Y los últimos 4, chicos, los ponemos de tal manera de que estén en las esquinas, ¿va? Creo que sí debe de funcionar así. Espero que no tenga que ponerse a fuerzas. Miren, ya cuando lo tiene así, como pueden ver, sale esta ventisca. Quiere decir que ya funciona. ¡Oh, qué miedo me dio cuando empezó a hacer eso! Pero no, vale, pues vamos a esperar a que salga nuestro dragón, chicos. Pero ya está hecho nuestra forja de dragón de fuego, chicos. Como ven, este es el muro de hueso de dragón. Que lo vamos a necesitar también, chicos. Y vamos a necesitar también 2 cadenitas. Y esperar que nuestro compañero, pues, crezca. Así que vamos a esperar esos 3 días, chicos. Y espero que no ataque en el mientras un dragón que dejé por ahí volando por el mundo. Así que, pues nada. Esto será en cámara rápida para ustedes, chicos. Pero será muchísimo para mí. Vale, chicos. Pues no esperé tanto. La verdad, no esperé tanto. Esperé que 2 minutos más lo que hice la forja. Bueno, chicos, aquí tienen un dragón nivel 1. Este dragón es suyo. Pero para poder mandarlo, primero que nada, si le dan clic derecho, lo van a poder tener en el hombro, chicos. Díganme que eso no se ve increíble. O sea, soy la madre de dragones. Soy... ¡Ah, madre mía! Pero bueno, vamos a ver, chicos, lo que necesitamos ahora. Es uno, llevar nuestro dragoncito por aquí. Voy a hacer que me baje. Y vamos, que ya estás echando bronca. Como ven, o sea, aunque son nuestros, son un poco agresivos, ¿eh? O sea, son un poco agresivos. Así que voy a soltarlo aquí. Y quédate. Vale, chicos. Ahora, este dragón podemos hacerlo crecer, chicos. Crecerá normalmente, pero faltará mucho para que crezca. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta comida. La comida se hace con 5 huesos normales y con 4 de carne, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí y se lo vamos a dar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 17, 18, 9. Vale, necesita 19, chicos. No, le di más de 19. ¿Cuánto les di? O sea, 25. Le di 25, chicos, para que creciera a nivel 2, chicos. Por cada uno de los niveles, pues necesitan 25 como tal, chicos. Y como ven, este ya está en nivel 2, ¿no? Si yo le doy shift clic derecho, me dice, es un macho, tiene 116 de vida, no tiene hambre y está en stage 2. Entonces, solo faltarían 25 días para que creciera de stage, que en este caso le vamos a hacer que no crezca más, o sea, vamos a hacer que crezca rápido otros 25.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Cuánto tengo? ¿Ya es nivel 3? Nunca supe cuándo creció a nivel 3. Bueno, chicos. Ahora, para que no siga creciendo, lo que necesitamos darle es este Stickly Dragon Meal. Esto hace que ya no vuelva a crecer, o sea, que ya no siga creciendo, porque va a seguir creciendo. Como vieron, faltan 50. O sea, faltan. No le grites así a tu padre. Que no. Ok, este ya tiene 6 días más de lo que sería el Stage 3, ¿no? O sea, para el Stage 3 necesita pasar 50 días, 75 días sería de Stage 4 y así, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es darle este para que deje de crecer y se quede en Stage 3, ¿ok? Se va a quedar en Stage 3, ya no importa cuántos días pasen, va a quedarse en Stage 3. Lo que podemos usar ahora es, primero que nada, ponerle su armadura, chicos. Con el Stage 2 podemos ponerle la armadura también, y creo que con el Stage 1 también. Pero, seamos sinceros, o sea, miren esta maravilla. Y este ya lo podemos montar, o sea, ya el nivel 3 ya lo podemos montar. Vamos a agarrarlo. Deberíamos de montarlo, o sea, ya es nivel 3. ¡Sí! Vamos. Vuela, vuela. Miren nada más, chicos. Miren nada más. Ahí está. Es este su ídolo, porque el mío sí. Weather Clear, por favor, porque me estás arruinando un poco esto. Ahora sí. Ok. Como ven, chicos, se pone como en tercera persona cuando lo tenemos, ¿no? Y esto sería en primera persona. Pero es que es increíble, chicos. Para que baje, necesitamos darle a la flecha. O sea, a la tecla que es configurable, chicos, en este caso es la X. Y como pueden ver, sí, ya destruye bloques, así que tengan cuidado. Puede caminar. Está increíble, chicos, pero también podemos ocupar nuestro dragón, que creo que se puede desde el nivel 2 lo que vamos a hacer. Pero entre más grande sea nuestro dragón, mejor va a ser para la forja, chicos. Vamos a hacer lo de la forja y pues ya con eso terminamos. Hola, tengo que reconstruir eso. Bien, gracias, dragón. Pero bueno, chicos, ya vieron, lo más seguro es que nos va a destruir también zona de aquí, pero lo vamos a poner rápido. Y ahora agarramos este, ¿no? Y con shift click derecho podemos amarrarlo, chicos, con la cadena. Voy a ponerle dos cadenas. Ok, con una cadena basta. Entonces, chicos, viene lo mejor, chicos. ¿Qué es la forja? La forja, si le damos clic derecho a donde es la apertura, como pueden ver, nos dice que lingote y sangre de dragón. En este caso, como es una forja de fuego, pues le damos sangre de dragón de fuego, chicos. Así que le vamos a poner los lingotes. Un lingote le voy a poner y uno de sangre de dragón. Y va a empezar a hacerlo. Va a empezar a lanzar fuego nuestro dragón hacia él. Y va a empezar a hacer el lingote, chicos. Hasta que se haga, vamos a tener que esperar. Ya saben que entre más fuerte sea el dragón, o sea, si es un Tyr nivel 4, pues va a ir más rápido. Pero tenemos nuestro Dragon Steel Ingot, chicos. Nuestro Dragon Steel Ingot ya lo podemos ocupar, chicos. Y es que es increíble, o sea, me hizo todo esto. O sea, tengan cuidado, chicos, tengan cuidado. Pero bueno, ya cuando se hace, nuestro dragón se queda ya quietecito, ya calladito. Bueno, no callado, ¿no? Pero con esto podemos hacer ya la mejor armadura y la mejor arma de todo el mod, chicos. Bueno, hay tres tipos, tiene que ser tres dragones diferentes. Y en este caso es la de fuego. Y podemos hacer el pico, podemos hacer la hacha, podemos hacer la pala y podemos hacer la asa. Que si ven, la asada hace 17 de daño de ataque. O sea, esta asada hace lo mismo que esta espada, chicos, que les decía que era de las mejores. Pero es que su espada hace 25 de daño de ataque, chicos. O sea, y aparte enciende
las cosas en fuego. Voy a ver si podemos probarlo con algún zombicito o con algo. A ver qué se quedó vivo de la noche. Me está dando miedo, chicos. Me está dando miedo que no sea nuestro dragón el que está gritando, ¿saben? Pero bueno, se verá que la enciende en fuego. La enciende en fuego, chicos. Así que es increíble esta espada. Es increíble la armadura también. Y tanto la armadura de dragón, de escamas de dragón, como la armadura de lingote fundido con el fuego de dragón. No sé cómo decirlo en español, chicos. Pero de Dragon Steel, de acero de dragón sería. La armadura de acero de dragón, pues las dos los protege de los ataques de dragones, ¿no? O sea, si tienen esta armadura como tal, van a resistir más los ataques. Tanto esta como esta armadura les va a ayudar a resistir más los ataques de los dragones, chicos. Pero bueno, espero que les haya gustado este map review. Si es así, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. Y ok, ya se puso a llover de nuevo. Y si quieren apoyar más el canal, compartan con todos sus amigos, compartan con su familia para que la legión espartana crezca. De noche se ponen a dormir los dragones, mírenlos, qué bonitos, qué preciosos. Y sin más, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, ya me iba a repetir, ¿eh? Sean felices, contagien al mundo con su felicidad. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye.